Egun on, danoi, ongi etorriak danak e, aldundiko prentsaret honetara, bai kasetariak noski eta baita oraintze gurekin batera argazkia argazkian parte hartu zuen guztioi, zuek baitzarete azkenean e, ondarearen, e, ondarearen jornadak edo jardunaldiak osatuko osatzeko e, ba, benetan klabeak izan zaretenak, ezta? Eh udalerri asko E, hogeita maika udalerri konkretuki, aktibidade ugari, e, kompromesu izugarria, e, Europako, Europako ondarearen urtean, izan ere, nik uste dut azken, urtea, azken urteetan, Gipuzkoak aurrera posu galantak eman dituela ondarea promozionatze aldera, izan e, Pasaiako Itxas Festivala, izan e, gordailuaren e, funtzionamendua, izan gure noski Gipuzkoan dauzkagun museo sare, sarearen e, momentu interesgarria e, izan hainbat eta hainbat ekimen baita arkitekturako instituto e, Euskal Instituto Berria e, ekimen ugari eramaten ari gera e, zeinek nik uste dut mm, oso ondo erakusten duten benetan apostu handia egiten ari gerala ondarearen zaintzan eta ondarearen e, promozioan daki ez urtero aldundiak eh, hainbat udalerriekin eta erakunderekin antolatzen ditu eh, bueno, ba, ondarearen eh, jardunaldi hauek, ezta? Eh, kasu honetan, eh, iruditzen zitzaigun eta horrela adostu da emakumezkoen papera eta emakumezkoen erentzia aldarrikatu beharrean geundela eta erakutsi eh, nola koa izan dan emakumezkoen eh, urratsa eh, eta oiartzuna eh aintzinean iraganean eta nola iritsi zaigu eh, gaur egunera, ez? Eta zer nolako aztarna kutzi dituen gure eh, tradizioetan, gure usadioetan, gure ondarean azkenean. Bueno, decía que en estas jornadas eh, europeas de, de patrimonio que organiza el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa en colaboración con eh, 30 municipios, con eh, entidades culturales de todo tipo, a las que estamos sinceramente muy agradecidos por vuestra participación, por vuestra confianza, por vuestra fe, por el compromiso y por la propuesta concreta de actividades que nos estáis haciendo, lo cual nos permite presentar hoy un elenco de actividades pues, muy bien nutrido. ¿no? Hay que recordar que este año celebramos el Año Europeo del Patrimonio y que Guipúzcoa en los últimos años está dando pasos realmente... Relevantes en la defensa del patrimonio, sea con, el, eh, con la puesta en marcha de Gordayuá Centro de Colecciones Patrimoniales, sea con el Festival Internacional Marítimo de Pasaya, sea con la puesta en marcha próximamente del nuevo Instituto Vasco de Arquitectura, sea con la buena salud con la que afortunadamente contamos en la red de museos y eh, eh, de centros de interpretación en Guipúzcoa. Y sea, por supuesto, con un sinfín de entidades, asociaciones, sin ánimo de lucro, fundaciones, que estáis trabajando en ese campo y que le dais al patrimonio una rabiosísima actualidad. Es el momento también de recordar por ello que el patrimonio no es eh, pasado, el patrimonio está cargado de futuro. Y el patrimonio es algo que nos permite entender de dónde venimos, pero sobre todo también nos permite hacer una interpretación de hacia dónde vamos. Por eso, en este año eh, hemos creído oportuno, y así se ha consensuado con el conjunto de los agentes, eh, que hablásemos de la herencia de la mujer, de cómo eh, la herencia de la mujer, la huella de la mujer, el eco de la mujer está presente en nuestro patrimonio, de poder eh, comprobar eh, cuál ha sido el papel, eh, la historia, el desempeño de la mujer en muchas de las cosas que consideramos patrimonio y destacar esa cuestión vivimos obviamente tiempos en los que la agenda política e institucional está centrada en estas cuestiones de género porque quizás seguramente lo debimos hacer antes pero ha llegado el momento de ser todos muy conscientes de todavía esas brechas y esas diferencias que existen. También el patrimonio, lamentablemente, durante mucho tiempo ha estado, como otras muchas disciplinas, dominado por una mirada masculina. Y que en este momento hayamos decidido destacar ese papel eh, específico de la mujer, eh, creo que es una aportación interesante que añade un atractivo más a los añadidos que, obviamente, tiene ya el patrimonio per se. Por tanto, eh, por mi parte, felicitaros, eh, María José, Gabriela, todo el equipo de cultura y, por supuesto, todas las asociaciones, algunas de las cuales nos acompañan hoy aquí para presentar este elenco de actividades. Agradeceros vuestro trabajo, vuestra coordinación, vuestra apuesta por este eh, ambicioso programa. En fin. Cargado de tanto atractivo que es, muy difícil, eh, que es muy difícil que va a ser muy difícil poder degustarlo todo, pero va a haber un menú muy variado para todos los públicos eh, en diferentes lugares del territorio, va a impregnar el conjunto de Guipúzcoa y, y va de nuevo a reivindicar Guipúzcoa, digamos esa, ese papel relevante que quiere jugar en el campo de la promoción del, del patrimonio. Eh, Urrera, sí. vale, yo va ¿no? a va, vale. aurrera. Ba, edarki, ba, lehenik eta behin, eskerrak emotia e, eh, bai deintzitazio diputatari, Baita eta Marijose Tegereari, Eibar Zarra, eta gure txat, bueno, ba, placer izugarria da gaur hemen egotia. Eh, hemos planteado desde el Eibar una pequeña visita a Ipurua, que es un campo del año 1947, que se dice pronto, pero tiene cumple 71 años el día 14 de este mes, eh, y como no podía ser de otra manera, y como decía el diputado, siendo un tema de rabiosa actualidad el papel activo de la mujer en todas las esferas, también en el fútbol, que desafortunadamente es un lugar muy tradicionalmente muy masculino. Nosotros, además de ser uno de los dos clubes de Primera División que cuenta con presidenta, el único que cuenta con directora general y prácticamente con paridad entre hombres y mujeres, pensamos que a partir de ahí se podía eh, tirando de ese hilo hacer un buen ejemplo para el resto de la sociedad. Y hemos elaborado una visita al estadio basado en 12 historias de 12 mujeres eh, en Eibar o barresas o vinculadas de alguna manera al fútbol, al territorio, eh, al pueblo y a las actividades tradicionales, pues que arrancan desde aquellas mujeres que en los años 20 fundaron la cooperativa Alfa, una utopía socialista revolucionaria ya no solo en Euskadi sino en, el estadio, sino en el Estado, y cuya sirena suena en el Estadio de Ipurua cada vez que marcamos un gol. Y todas aquellas mujeres que engrasaban fusiles o hacían damasquinado, ¿no? Eh, hemos pasado por otras, por otras épocas eh, donde sí que hasta que conseguimos tener un equipo femenino pues pasó mucho tiempo, pero en el año 71 un grupo de chavalas y e barresas decidió jugar un partido de fútbol y el régimen les dijo que el fútbol no era apropiado para señoritas. Y es lo que hicieron fue convocar el partido, jugarlo y ganarlo. Y a raíz de ese partido del año 71 nosotros tenemos hoy en día un equipo femenino que pelea por subir a primera división también. Entonces pensamos que rescatar todas esas historias vinculadas a, a muchas facetas que son desconocidas ponen valor precisamente el valor de la mujer dentro del fútbol y nos ayuda a reconectarnos con el resto de, de la sociedad. Así que por nuestra parte, pues encantados de participar. Escaircas Poyón, e, ya oso sobre la carga real, oso sobre la carga real, haciendo su suena propuesta Mená. Maite Mená Bardas y Surgilco, cultura sin negociar. Estaré allí para cualquier cosa. ¿Alguna Maite? El uno en esta Escaircas Correbaix, comida zahatik. Eh... momentu honetan guretzako oso garrantzitsua da e, herrian antolatzen ari garen ekintza asko emakumeen bueltan saiatzen garelako egiten eta bertsesalea den nork ez du Peio Mari Otaino ezagutzen baina inork ezagutzen du plazida da Otaino Ba, mila amasei garen urtean zizurkilen kultur espazio berri eta berritzaile bat irekitzeko erronka handia izan genuen. Esku artean eta izena jartzeko garaian plazida otaino, emakumearen figura deskurritu genuen bere bibertxo bakarrik iritsi, iritsi zaizkigu. Horietako bat, txirrita handiari, botatakoa gainera. Bibertsuen aberastasunak eta usardiak, askoz gehiago sortu izango zituela pentsatu arazten digu. Baina hori hainbat eta hainbat kasutan bezalaxe emakumeen isilpiko emaria izango da. 2002. urtean, ebel, emakume baseretarren elkarteak, baserriko argia proiektua martxan jarri zuen, eta Juan Gorriti artistak eskultura dotore bat, egin zuen. Zizturkilgo belase eder batean dago eta emakume baserritar guztiak omentzen dituen eskultura bada. Zizturkildarra izan zen plazida otainok eta ber baserriko argia eskulturak topo egingo dute urriaren amairuan, arratzaldeko seiterdietan, pelomari otaino plazan. Berdintasuna aldarrikatuz borroka egin zuten emakume guztien gatik eta isilpean sortu zuten emakume horien gatik. Eskarrik asko. Eskerrik asko zuri maite eta azkenik e, Amaia Llorenteri pasako diotitza bera baita Museum Zementorazolako koordinatzailea. Aurrera. Eskerrik asko. Bueno, nik ere eskarrak eman nahi nituen izenean bai hontan gonbidatzeagatik. Egia esan, Nainorgako auzoan, eh Laramaguia museotik 2010garren urtetik, ba bueno, pizka bat ando, e, memoria hori pizka bat jasoatzen. ez? Ordune egin ditugu zenbait publikazio, elkarrezketa ugari, Añor Gatarrugariei eta bai bai egia, ba prozesu guzti hortan 8 urte hauetan emakume ugari pasa direla baita ere, ba gure museotik eh, ahozko memoria hori jasotzeko. Orduan pentsatu gendu egia esan aukera paregabea zala ikusi genuenean gai hau, ba emakume hoiei baita ere, ba pizka bat emakume hori erakusteko. horregatik pentsatu gendu argazki erakusketa bat antolatzea, behar bada bideo pildora batzuk ere izango dituenak, Eta, bueno, azkenean erakutsi pertsona joiek, gure oso esan izan direnak, ainorgako ondare hortan, eta aportazio gari egin dituztenak. Adibidez, ba, buruan beti daukagu e, Dorotea Ola Sagasti, izan zela, eta zola ba, berak hartu zuen, bere, eroita margarren urtean, berak hartu zuen enpresaren buru, buru, jabetza, eta oso zai egin zitzai, onorrela urte batzuetan, lurrak erostea, proiektuarekin aurrera jarraitza, enpresa batekin aurrera egitea. Eta bueno, horrelako figurak bai da egia baskotan igual ez ditugu asko landu, eta horretan gabiltz gorga mintegiarekin, hain dagoen jubilatu elkarte bada, eta beraiek ere hortan ibiltzen dira, eta beraien laguntzarekin, ba, nik uste dut erakusketa maho bat antolatuko dugula. Osondo. Eh, el programa, obviamente, y por eso tenemos tantos acompañantes y tantas acompañantes en la rueda de prensa de hoy, incluye exposiciones, visitas y rutas guiadas o teatralizadas, talleres, espectáculos, charlas, mesas redondas, testimonios y vivencias de mujeres mayores, visitas arqueológicas, ejemplos de mujeres artistas, ilustradoras, arquitectas, compositoras, hosteleras, estampadoras. Presentación de un libro sobre una nueva investigación sobre las brujas, eh, homenaje a las mujeres del mar, exposición permanente en San Telmo desde la perspectiva de género, archivos sobre delitos sexuales, eh, visita al estadio de purúa como ha explicado el representante de la Fundación Eibar, exposición sobre la mujer bajo la tiranía de la moda, exposición de mujeres de la época romana, exposición sobre mujeres y música popular, en definitiva, temas muy variados, muy variopintos. Eh, pero que todos ellos tienen ese, ese eje común de la perspectiva femenina o de la herencia de la mujer. Está aquí María José que este ser... Una esencia que hace que las propias jornadas de patrimonio sean en sí un patrimonio inmaterial también. ¿no? Que esa confianza, que esa colaboración, que esa coordinación que existe entre los integrantes y entre los agentes quipuzcoanos... Pues se ha convertido ya a lo largo de, los tre de estos tres años pues también, como decía, en un patrimonio que estoy seguro que vamos a seguir, ser capaces de seguir conservando y, y promoviendo. Esta es una iniciativa que parte de, de Europa, que en Euskadi gestionamos también en ese ejemplo de coordinación entre las tres, tres diputaciones, con apoyo del Gobierno vasco, que se encarga en parte de la difusión y, sobre todo, de poner a la ETB también a disposición de, de las jornadas e intentar difundir a través de este, de este medio las actividades que se, que se organizan. El, el, también el esfuerzo que hacemos, porque el, la actividad se promueve y se financia en cada uno, por cada uno de los agentes, en cada una de las instituciones que aquí están representadas, pues asume la, la gestión y la, el costo de las actividades y nuestro papel es sobre todo bueno, pues la coordinación, como decía antes, y la difusión de las mismas. Hay 10.000 ejemplares de estas jornadas que se repartirán en, que están repartidas en 1.373 puntos diferentes de Guipúzcoa, con lo que decía. ¿no? Ejemplo de coordinación y colaboración. Esto es un ejemplo de coordinación y, y colaboración que hacen del mismo proyecto, pues también patrimonio material de todos los cuanos. Los Galderac, ¿alguna pregunta? 33. Sí, de hecho también hay una pequeña contradicción entre el número de actividades, porque el titular dice un centenar eh, y luego... Oh, eh, se presentan 70 actividades, pero algunas de las cuales se repiten, por eso se llega a 100. 100 mm, actividades, eh, algunas de las cuales bueno, están repetidas, pero son 70 únicas, ¿eh? 70 iniciativas únicas que se convierten en 100 actividades, en 100 eventos o en 100 encuentros. ¿eh? Antes de terminar, quería dar las gracias a la empresa K6, que es la que facilita y la que sume la carga de, de, de gestión o de, de esta en esta labor y también a Iñaki Arrieta de la Facultad de Antropología del País Vasco que es también quien está a disposición de los agentes pues facilitando y un poco acompañando en la definición y en la, en la preparación de estas actividades. ¿Galdera, que ando. A mí mí a a gozatu